de acuerdo a las circunstancias y al momento que se vive, en la modernización del arsenal nuclear, los estadounidenses alimentan una nueva carrera armamentista, y ha creado la bomba más cara que se haya construido. Los Estados Unidos bajo Obama transformaron su principal bomba de hidrógeno en una arma inteligente guiada. Hicieron sus misiles nucleares lanzados por submarinos 5 veces más precisos, y le dieron a sus misiles terrestres de largo alcance tantas características adicionales, que la Fuerza Aérea en 2012 los describió como básicamente nuevo. Para entregar estas armas más letales, los contratistas militares están construyendo flotas de nuevos bombarderos pesados y submarinos. Ahora, la Fuerza Aérea lo ha transformado en una bomba inteligente controlable. El nuevo modelo tiene aletas traseras ajustables, y un sistema de guía que permite a los equipos de bombarderos dirigirlo hacia su objetivo. Los modelos recientes de la bomba ya habían incorporado una capacidad de desactivación única. La Fuerza Aérea puede ajustar la explosión. La bomba puede ser utilizada contra las tropas enemigas, con una detonación de 0.3 kilotones, una pequeña fracción de la bomba de Hiroshima, o puede nivelar las ciudades con una explosión de 340 kilotones con 23 veces la fuerza de la de Hiroshima. Controles similares están planeados para nuevos misiles de crucero. El nuevo B-61 es la bomba más cara jamás construida. A 28 millones de dólares por bomba, cada uno cuesta casi un tercio más que su peso en oro de 24 quilates. El precio estimado del total planeado de 480 bombas es de casi 10 mil millones de dólares. El Congreso también aprobó el financiamiento inicial de 1.8 billones de dólares para construir una arma completamente nueva, el misil de crucero Long Range Standoff, con un costo total estimado de 17 mil millones. Los misiles de crucero también serán lanzados desde un avión. Pero a diferencia de los bombarderos sigilosos, que arrojan los nuevos B-61 directamente sobre la Tierra, los misiles de crucero permitirán que los bombarderos vuelen lejos del alcance de las defensas aéreas enemigas, y disparen los misiles al interior del territorio enemigo. La modernización nuclear de Obama comenzó a divergir desde su visión original al principio, cuando los senadores republicanos se resistieron a su estrategia de reducción de armas. El B-61 no es la bomba nuclear más destructiva de Estados Unidos, pero podría ser la más peligrosa. De hecho, según Hans Christensen, las bombas nucleares existentes en los Estados Unidos tienen probabilidades de error circulares, conocido en sus siglas en inglés, CEP, de entre 110 y 170 metros. El error del B-61 está a solo 30 metros. El B-61 también tiene un bajo rendimiento. La bomba tiene un rendimiento máximo de 50 kilotones. Sin embargo, este rendimiento puede reducirse según sea necesario para cualquier misión en particular. De hecho, la fuerza explosiva de la bomba se puede reducir electrónicamente a través de un sistema de ajuste. Con diferentes medios. Esta combinación de precisión y bajo rendimiento hace que el B-61 sea la bomba nuclear más útil en el arsenal de Estados Unidos. Eso es porque la precisión es el determinante más importante de la letalidad de un arma nuclear, rendimiento de la cabeza de guerra. La causa del control de armas recibió un impulso publicitario en octubre cuando la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, una organización de Ginebra, ganó el Premio Nobel de la Paz por su papel en lograr que la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio adopte un tratado de prohibición nuclear. Estados Unidos, Rusia y otras potencias nucleares boicotearon las negociaciones del tratado. Sin embargo, el programa de modernización de Estados Unidos tiene muchos seguidores además de Trump. Hay poca o ninguna presión en el Congreso para reducir el programa.